Bueno, ya hemos hablado antes de toda esta familia Classics que se divide en la Dark, la Dual y estos que son los acabado brillante. Honestamente, de Mine, esta es mi línea, mi familia menos favorita. No recuerdo un solo platillo, a excepción del Trash Crash 18, que es el que tengo. Ese me gusta bastante, es de hecho de mis platillos favoritos. A excepción de ese platillo específicamente, toda la familia Classic Customs, la verdad es que no he escuchado nada que me guste, ni los Splashes, ni los Crashes, ni los Dark, ni los Dual, absolutamente nada, es así como de mi agrado. Y en todos los videos donde he hablado de reseñas de este tipo de la familia, he dicho por qué. Y bueno, ahora que tengo varios Crashes ahí para probar, pues no son la excepción, son material B12, lo que los se consideran ya entonces gama media, pero la verdad es que el Zildjian Serie S, que también es B12, se me hace bastante más superior en cuanto a la proyección de sonido, en cuanto al impacto inicial que tienen los platillos. Esos, la verdad, son platillos duros, por no tener otra palabra. Platillos duros, me refiero a que cuando impactas escuchas puro metal. La primera comparación que hice fue porque tengo dos Crashes 16, pero uno es Extreme Metal y el otro es Medium, y la verdad es que no, digo, si hay diferencia, obviamente el Extreme es un platillo bastante más grueso, pero no sé, sónicamente no hay nada que me llame la atención, nada que yo diga, ah, este sonido o este contratiempo abierto o contratiempo cerrado con el pie, nada, realmente toda esta serie como que no, definitivamente no es lo mío, como que se enfocaron exclusivamente, todo, digo, y para eso son, de hecho, rock, metal y se acabó, y rock lo pondría medio entre comillas, se enfocaron completamente en metal. Entonces, a menos que toques, te digo, este género en particular, la verdad es que no les vas a encontrar mucho uso. Y la verdad, incluso para ser metaleros, la verdad es que creo que hay mejores opciones, le digo, como la Serie S, si es súper, súper ultra rockero y te gustan súper, súper estridentes los platillos, la Serie S Rock, creo que están muy por encima de estos platillos. Pero bueno, les digo, al final del día es simplemente si te gustan, te gustan, si no te gustan, no te gustan. Como siempre les digo, definitivamente es un nicho completamente particular, específico, y aunque a mí el sonido de plano no me gusta para nada, seguramente alguien que toque metal, alguien que toque metal extremo, probablemente este sea el mejor sonido. Si van a tocar en vivo, si van a tocar en estudio, mismo asunto. En estudio igual le pensaría dos veces antes de llevar nuestros platillos, por razones que ya he hablado en otros videos. Pero si definitivamente quieres power, quieres presión sonora, estridencia al nunca acabar, estos platillos te van a servir. Y ya como dato irrelevante, pues bueno, se ha acabado brillante, lo que significa que con dos agarradas de mano se van a llenar de dedos, que bueno, eso es lo de menos, pero nada más para que sepas, el acabado es súper brillante, entonces sí, manéjalos con cuidado a la hora que los manipulas, porque se va a llenar de grasa estos platillos en 2 segundos. Y bueno, independientemente que estos platillos, les digo, es cero mi sonido, habrá a quien le fascine. Si es así, pues déjamelo acá en comentarios. Si quieres aprender batería conmigo, recuerda que en mi Patreon hay muchos cursos en vivos conmigo respondiendo las dudas y muchas cosas más. Toda la información acá en la descripción. No olvides compartir, suscribirte al canal. Recuerda que ayudas bastante haciendo eso. Me ayudas a seguir trayendo todo este contenido completamente gratis. Y por supuesto, agradecer a Musical Montevelo por todas las facilidades. Mi nombre es David Adrián y nos vemos hasta la próxima.